Bienvenidos, Glendale. You're listening to the CPR Orchestra, a.k.a. Pero hacemos una pausa porque ahora sí vamos a iniciar de manera formal con la instalación de las banderas y con el grito de Dolores, el grito de independencia de México. Y es para nosotros realmente un placer de que podamos contar con el Cónsul General de México en esta oportunidad aquí en Glendale, engalanando estas fiestas patrias, realizando el grito de independencia. This is the first time, as I mentioned, this is the first time that we will actually have el grito, so it is an honor. And we'd like to apologize and say thank you so much to the American Legion Color Guard for their patience, for waiting as long as you have waited to present the colors, as it is an honor to have you here also. Así es, un honor para nosotros contar con el cónsul y también con la escolta de abanderados de la American Legion Post número 29. Quienes han esperado pacientemente para dar inicio a esta ceremonia. Una ceremonia muy importante, Dayan, porque por supuesto que sobre todo los que han vivido en México saben de que esa es una ceremonia con la que realmente se celebra, se conmemora la independencia de México cada año. Y al tenerla aquí, estamos manteniendo viva esa tradición, pero sobre todo manteniendo vivos los valores, la cultura, manteniendo viva el espíritu, el fervor y la independencia de México también aquí en Arizona. That is true. For those of you that have lived in Mexico, this is you are familiar with this tradition. And those of us that have never lived in Mexico, it is also valuable for us to see something that is celebrated there, because it is a celebration of independence, and that is a celebration for all people. Y vamos a dar inicio, y para empezar vamos a pedir que todos nos pongamos de pie para rendir honores debidamente y respeto a las banderas. We ask everyone to stand, please, as the color guard is presenting the colors. Vamos a recibir entonces a la escolta de abanderados, como hemos indicado, de la American Legion Post 29. Let's ask the American Legion Post number 29 to please proceed. The color guard. Twilight's last
Send bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bomb bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Muy bien, y ahora vamos entonces, let's proceed, vamos a mantenernos de pie, por favor, if we can remain standing for a while. We would like now to invite our special guest, the Cónsul General de México en Arizona, el Cónsul General de México en Arizona, el licenciado Carlos Flores Vizcarra, que pase adelante. De la vez que recibimos al Cónsul, tenemos el placer de informarles, muchas gracias. Es un honor para nosotros contar con la presencia del licenciado Carlos Flores Vizcarra y también, además de la oficina del consulado, nos traen la proclama que la gobernadora Janet Napolitano ha enviado al consulado mexicano honrando estas fiestas patrias y que tiene una, valga la redundancia, una proclama especial para esta celebración. Susana Ibarra del consulado nos hace entrega de ella. Gracias. I'm going to read the proclaim that we got from Governor Napolitano. La oficina de la gobernadora, Día de las Fiestas Patrias, considerando que durante el día 15 de septiembre del 2005, miles de personas se congregarán a lo largo y ancho del gran estado de Arizona para celebrar el 195 aniversario de la independencia de México, con lo que culminarán las Fiestas Patrias de este año. Y considerando que las Fiestas Patrias conmemoran la independencia de México y rinden tributo a los patriotas y visionarios que con gran determinación crearon una república comprometida con las ideas de libertad, justicia y buen gobierno, y considerando que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los habitantes del pueblo de Dolores incitándolos a combatir por la independencia contra España. Y considerando que el histórico Grito de Dolores es un ejemplo perenne de lo mejor que hay en la gente de México, valentía, determinación y orgullo nacional, y considerando que Arizona se siente honrada por los históricos lazos de amistad y colaboración conjunta con México y que permanece resuelta a continuar en su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral y la prosperidad recíproca, por lo que yo, Janet Napolitano, gobernadora del estado de Arizona, por la presente proclamo el día jueves 15 de septiembre del 2005 como el Día de las Fiestas Patrias. E invito a todos a que se unan en proclamar ¡Que viva México! Muchas gracias. Muchas gracias a la gobernadora por ese gesto y al cónsul general por traernos esa proclama por parte de la gobernadora. Y ahora vamos a pedirle al representante de los colores de México que por favor proceda a entregar la bandera de México al cónsul general Carlos Flores Vizcarra. Brian. Let me just say a few words before I proceed to reenact the cry of independence of Mexico. A few words to say that we are very honored to be amongst you.
this evening here in Glendale, that it is a pleasure for us from the Mexican representation, diplomatic representation, to be in Glendale for the first time this year. As we proceed with our festivities through the Hispanic Heritage Month, I want to underline the fact that today is a day that has been named as a day of reflection and prayer by the President of the U.S. As those tragic events happened in the Gulf of Mexico, affecting the livelihoods and taking many lives of Americans, the Mexican people and the Mexican government want to express their condolences and deep sentiments to the great American people. Como hoy, al amanecer del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de un grupo de cercanos colaboradores que estaban buscando la independencia de España, proclamó uno de los actos que simbolizan más y concretizan el sentimiento de orgullo de los mexicanos, el grito de la independencia. Hoy, 195 años después, es un honor en esta comunidad de Glendale, Arizona, donde viven en diversidad, en la diversidad y en la búsqueda de la armonía, evocar ese mismo acto que con emoción decía: ¡Que viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Que viva el cura Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Que viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Que viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Que viva el Leona Vicario! ¡Viva! ¡Que viva Allende! ¡Viva! ¡Que viva Basuelo! ¡Viva! ¡Que viva México! Yeah.
muchas gracias. Thank you very much to the American Legion Post number 29. Agradecemos a la Legión Americana número 29. A Brian, nuestra azteca de Fiesta Mexicana. That was cool. Thank you. Thank you.